Han sido las quintas jornadas de innovación docente de URJC Online y la verdad es que ha sido todo un reto porque las ponencias que han enviado los profesores para comunicación eran todas de muy buen nivel. También se ha aprovechado a presentar los premios de innovación, de los premios de profesores innovadores. El jurado externo ha tenido mucha dificultad por la calidad de los premios. Esto quiere decir que en esta universidad cada vez más tenemos el peso puesto en la innovación docente. Esto es un esfuerzo más que hace la universidad por ayudar a nuestros docentes que se presentan ante una tarea titánica todos los días, cada día hacen un trabajo excepcional y desde la universidad les ayudamos con nuevas técnicas de innovación y que compartan sus experiencias entre unos y otros para seguir mejorando. Estas jornadas reflejan el resultado del buen hacer que se está haciendo en la Universidad Rey Juan Carlos con respecto al uso de las competencias digitales para mejorar la docencia. Garantiza que los estudiantes puedan acceder a las nuevas tecnologías y a su vez los profesores puedan establecer un cambio metodológico en la forma que tradicionalmente se estaban impartiendo la docencia. Es imprescindible estar al día de lo que supone la innovación docente, aprender de otros compañeros. No hay mejor forma que aprender de lo que hacen con los que normalmente estamos trabajando y con los que estamos compartiendo aulas. Y luego, por otro lado, porque también suponen un reconocimiento de la acción que hace la propia universidad, la que hacen sus profesores y cómo eso luego se traslada a la acción en las aulas y, por tanto, la mejora de la calidad docente. La innovación educativa está en nuestro ADN como profesores y necesitamos puntos de encuentro donde compartir las experiencias, las buenas prácticas, donde motivar, incentivar, estimular a nuestros profesores, a nuestros compañeros para seguir trabajando. Yo creo que es un camino que ha empezado y que ya no tiene retorno, es imparable, pero necesitamos este apoyo. Poner énfasis en la importancia de una revisión de lo que tiene que ser la transformación del profesor. Al final, la institución se tendrá que plantear su seña de identidad si queremos hacer esa transformación digital real de nuestros profesores, pero también de nuestro PAS, también de nuestros estudiantes, para formar personas del siglo XXI. Y la clave la tenemos nosotros. Existen muchas actividades, existen muchos actores que están haciendo cosas y hacer puestas en común, compartir experiencias, trasladar líneas de referencia es muy importante porque da valor a lo que está ocurriendo en unas organizaciones como son las universidades, que son muy grandes y muy activas. Yo he venido a hablar de competencia digital docente desde el punto de vista de docente universitario, persona que ha estado al frente del área de formación en línea y competencia digital del Ministerio de Educación en el INTEF y también como docente a pie de aula en niveles no universitarios. La innovación docente es un conjunto de técnicas o de nuevas realizaciones de romper las estructuras actuales con el propósito de mejorar lo que es el aprendizaje de los alumnos, que yo creo que siempre tendría que ser el objetivo final de toda innovación o de todo cambio en la metodología docente. Yo he intervenido con un breve apunte sobre una de las técnicas que más está utilizando, que es muy amplia, que es la gamificación, la utilización de técnicas de los juegos para mejorar la docencia. Es una forma distinta de llegar al alumno para que el alumno adquiera mejor las competencias, fundamentalmente poniendo el foco en él. Es romper con la clase, por ejemplo, para mí, romper con la clase magistral y ser capaz de metodológicamente explicar mejor los conceptos y que el alumno adquiera mejor las competencias. Respecto a lo que he contado hoy en la jornada de innovación, pues tiene que ver con el uso educativo del podcast, que es un recurso educativo que todavía está en pañales y que tiene una potencialidad tremenda para utilizar en cualquiera de las asignaturas que impartimos en la universidad. Mi intervención de hoy ha consistido en una evaluación a través de indicadores de logro mediante el aula virtual para poder ver la evolución de los alumnos en sus trabajos y sus proyectos y que puedan saber cómo están trabajando, en qué tienen que mejorar y qué tienen ya aprendido. El taller que he impartido es de Flip Learning, en el cual he intentado enseñar a los asistentes en qué consiste esta metodología y sobre todo cómo aplicarla en el aula. Llevo ya 5 años aplicándola y era un poco pues, contar mi experiencia y cómo buscar métodos prácticos para aplicar esta metodología que está muy de moda, pero que realmente muchas veces no sabemos cómo aplicar.
El taller que hemos desarrollado en las jornadas de innovación docente, sobre todo, viene a traer dos temas a colación. Uno es cómo todos estamos narrando, todos estamos produciendo contenidos, es decir, no solo estamos aprendiendo en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, sino que todos somos narradores, todos estamos enseñando. Y la otra idea fundamental es que hay que aprender a contar con estos nuevos medios y sobre todo a desarrollar nuevas ideas que se puedan transmitir con un vídeo, con un podcast, con una infografía. Y hay que aprovechar estas tecnologías para aprender más y mejor. Hemos hecho una experiencia docente en la que entregamos un laboratorio portable, le hemos llamado, a los alumnos, que consiste de varios ordenadores de tipo Raspberry Pi y unos switches Ethernet con tecnología OpenFlow, que son de un coste relativamente barato, bastante barato, y nos permiten que todos los alumnos hagan prácticas, no solamente en los laboratorios, sino también, como son laboratorios portables, en su casa. La práctica era una experiencia inclusiva con la Fundación Home 23 y la Universidad Rey Juan Carlos, en la que participan los alumnos del grado de Ingeniería Informática. Entonces estuvieron haciendo aplicaciones accesibles para el transporte. Lo bueno es que hicieron equipos interdisciplinares, entonces se ayudaron entre los dos lados, ¿no?, a ver cuáles eran las dificultades de la parte de discapacidad cognitiva, ¿no?, y cómo hacerlas accesibles para todos los usuarios, especialmente también para personas mayores. La práctica que presenté y que ha sido premiada consiste en hacer que los alumnos adquieran competencias relacionadas con habilidades sociales y riqueza multicultural, respeto por los demás, a través de diferentes prácticas y de diferentes técnicas, sobre todo centradas en potenciar la participación en los foros de la asignatura. Ha sido una experiencia que se lleva trabajando bastantes años y los estudiantes responden bastante bien, están bastante animados y este año además han tenido la oportunidad de tener esa experiencia, también los alumnos de presencial. Las jornadas de innovación docente son ya una institución en la Universidad Rey Juan Carlos. Es el quinto año que se celebran y constituyen sobre todo un foro de encuentro entre los docentes, los estudiantes, y que aporta muchísimo y sobre todo da ideas. En estas jornadas en particular hemos hablado de la competencia digital docente y hemos descubierto cuáles son las intenciones de continuidad que tienen expertos que han estado en las mesas hablando. Hemos visto las experiencias de otros docentes, hemos visto cómo eso se puede llevar al aula de cualquier titulación o de cualquier asignatura, y sobre todo hemos conocido cuáles son esas expectativas que se plantean todos los docentes de la Universidad Rey Juan Carlos en relación a la competencia digital docente.